¡Basta para mí, basta para todos! Nombres, Omar. Oscar, 10. ¿Animales? Hormiga. 10. No, hormiga va con H. Buenas tardes. Scaloni. Me sirve. Concentrados, ¿no? Sí. Sí. Bien. Veo. Comenzamos el sueño mundialista, señores. Hoy nos toca Arabia Saudita, primer rival de la selección. ¿Cómo te fue allá? Me fue mundial, no sabes. Messi parece que es recalladito, pero habla una banda. ¿En serio? Y encima me olvidé la yerba mate y tuvimos que tomar chocolate. No sabes, re fea la chocolate. Lo de la embajada. Ah, sí, lo de la embajada. Perdón. No, me fue bastante bien. Nombramos al embajador de turismo de Arabia y nadie sospechó nada. Pronto vamos a tener que volver a hacer un viajecito. ¿Cómo están con el idioma? Bien, bastante bien. De hecho, yo hoy aprendí a decir ascensor en árabe. ¿Ah? ¿Y cómo se dice? Alí Baba. Continuamos. Uy, perdón. Sí. ¿Continuamos? Sí. Es la sexta vez que Arabia Saudita juega un mundial. Así que quiero saber si tienen datos sobre la organización del partido. Tenemos. El sobre. Ah, perdón. El sobre. Argentina y Arabia Saudita se enfrentarán el 22 de noviembre a las 7 horas horario local en el estadio Lusalil, un estadio con un aforo de 80.000 espectadores. ¿Saben que las temperaturas llegan hasta los 40 grados? Uh-huh. ¿Qué tenemos con los aires? Un momento, perdón, me está sonando, puede ser importante. ¿Hola? Sí. Sí, buenas tardes. ¿Será el papá? Sí, señor. Recuerdo que le dije que llame a esta hora. Claro, estoy en una reunión. Por ahora no me interesa cambiar el plan de 4 gigas. Muchas gracias, Disculpen, era importante. Ya veo. Sí. Bueno, sigamos. Estábamos en los aires. Sí. Ah, sí. Vos tenés un aire a Angelina. ¿Jolie? Sí, creo que era esa. Los aires acondicionados. Ah, sí. Sí, perdón. Sí, el estadio ya está equipado con tecnología de refrigeración, pero yo que ustedes me llevo un abriguito porque entra un chiflón. Bien. ¿Y algo del país? Sí, el país. El 95% está considerado un desierto o semidesierto y solamente el 1,45% es tierra cultivable. ¿Sabemos que cultivan? Claro que sí, se cultivan dátiles, se cultiva uvas, tomates. ¿Mandarinas? Mandarinas no. Ah, no me interesa. Y atención con esto, en Arabia no hay tantos camellos como se creen. Los importan desde Australia. Mirá. ¿Tenemos algún contacto de alguien que importe? Obvio que sí, y también tenemos el contacto del mayor comprador de arena y de petróleo. Bien. Bueno, pasemos a la selección. ¿Su figura? Su figura, Salel Algerí. Milita en el Al-Hilal de la liga local, que en 2021 se consagró campeón de la Liga de Campeones Asiática, por eso viajaron al Mundial de Clubes, perdiendo contra el Chelsea en semifinales por la mínima, posterior campeón. ¿Algún detalle de su técnico? Hervé Renard es francés, está en el cargo de 2019 y fue dos veces campeón de la Liga de Campeones de África. Bien. ¿Sabemos cuántas veces Messi enfrentó a Arabia? Una sola vez, en el 2012. ¿Y el resultado? 0-0 y Lío jugó los 90 minutos. Bien, vamos a necesitar que no quede registro de ese partido en ninguna red. Y también una copia de los mensajes de Rodri y de Paul. Específicamente si habló con Lío ese día. Okay. ¿En cuánto lo podemos tener? En 2 horas. Bien. También vamos a necesitar un chef especialista en comida árabe que se hospede el día del partido en el Hotel de los Halcones Verdes. Que sirva como platos principales kubs, cordero y falafel. ¿Y algún postrecito? Gawa, así le dicen ellos al café. Significa lo que quita el sueño. Y también vamos a necesitar una copia del himno francés para el día del partido. Señores, tenemos un plan. Llamemos a Scaloni.